vamos a hablar de Bungie. Vale, y de lo que preparó hace 7 años, porque es que montones de las cosas que hicieron hace 7 años son las que estamos viendo ahora. Vale, bueno, pero nos vamos a centrar en algo. Es la cuarta subclase que abandonaron, y la cual no tenía pedo, ¿vale? Es en plan, no es que funcionara mal, ¿vale? Esas son sus palabras, entre otras. Y también la idea del nigromante para hechicero, capaz de resucitar enemigos. O sea, eso es real y eso es algo de hecho que Bungie tiene ganas de retomar. Eso nos dijeron. Así que teniendo en cuenta que van a sacar múltiples más subclases para la oscuridad durante las próximas expansiones, creo que es muy importante tener en cuenta esto, sobre todo para que veáis la historia del desarrollo del juego. O sea, cuarta subclase es posible, nigromante yo lo veo muy posible, y más que vais a ver en este vídeo. Ya está dentro, así que vamos a pasar a ello. ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues Blazing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea. Puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, o obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar, con una puntuación de 5 de 5 en Trustcores, es decir, la mejor. Y como os digo, son los mejores, así que si os interesa, links descuento abajo en la descripción. Ahora vamos a usar la máquina del tiempo una vez más para ir al artículo de 2015 de Game Informer, en el que nos hablan sobre el desarrollo de las subclases, qué les hizo a Bungie retirar tres subclases para luego añadirlas en Rey de los Poseídos, cuáles fueron las ideas principales, incluyendo un hechicero con la habilidad de resucitar enemigos y cazadores con la habilidad de ver detrás de las paredes, pero más importante aún, la cuarta subclase que Bungie abandonó. Ahora, antes de sumergirnos en el artículo, hay algo que quiero recordaros. Bungie reestructuró y reescribió prácticamente toda la historia poco antes de lanzar Destiny 1. Hubieron problemas a la hora de lanzar el producto final y cambios de última hora porque, por ejemplo, ni siquiera ellos sabían qué era la oscuridad. En mi opinión, eso se refiere más al aspecto físico o la presentación que iban a darle que a la historia de la oscuridad. Creo que eso sí que estaba un poco más planeado, pese a que la reescribieran. En fin, se han mantenido muchas ideas y conceptos principales y hay muchos de hechos que estamos viendo recientemente. ¿Vale? La idea original de Ultren iba a ser el cuervo, como lo es ahora en Destiny 2. La idea original de Destiny iban a lanzar también la Luna Europa y la Zona Muerta Europea con Rey de los Poseídos, sin embargo, llegó con Destiny 2. Y también la idea original, Rasputin iba a tener un cuerpo exo tal y como lo están preparando ahora en Destiny 2. En fin, hay una lista muy larga de ideas y conceptos que Bungie creó desde 2013 y atrás, que casi más de 7 años después están empezando a ver la luz del día. Luego, por otra parte, los guardianes veteranos siempre hemos soñado con nuevas subclases, en particular de la oscuridad, con la llegada de las pirámides también, y bueno, con cosas que nos parecían grandes pero imposibles ideas. Sin embargo, las cosas están cambiando, las pirámides han llegado, estamos usando la oscuridad para defendernos, nos estamos aliando con Cabal y Elixni, que siempre han sido nuestros enemigos, y resumiendo, fácilmente podrían retomar la idea de la cuarta clase. La habilidad Necromancer para reanimar enemigos y mucho más. Como lo anterior mencionado, de hecho, la del nigromante es algo que quieren retomar, eso dijeron. Así que preparados para esto. Quería comentaros eso básicamente para que sintáis un poco lo que sentiría un veterano al pasar por esta información, así como para educaros un poco más sobre el desarrollo de Destiny en general. Si os interesa, he hecho vídeos dedicados a ello, incluyendo el contrato de 10 años de Activision y Bungie, que es algo muy importante en la historia del desarrollo de Destiny y que os recomiendo si os interesa. De cualquier modo, ahora sí, vamos a pasaros a lo que nos importa de este artículo, ¿vale? Lo tendréis linkeado abajo en la descripción si queréis verlo al completo, porque también explican cómo funcionan las subclases que introdujeron total, y un par de detalles que no nos interesan y no voy a mencionar aquí, ¿vale? Vamos a ir directamente al grano, que son las ideas que abandonaron y todo eso que aún podrían retomar, y de hecho que quieren retomar. Así que el diseñador senior Sage Merrill se reunió con Game Informer para explicarles sobre el desarrollo de las subclases, clases y más, y esto es lo que nos dijo. Vamos a ir directamente a lo que la mayoría más queremos saber, ¿vale? La cuarta subclase y por qué la abandonaron. Dijo: al principio de Destiny teníamos cuatro clases de personajes que estábamos tratando de diseñar, dice el diseñador senior Sage Merrill. Pero ese cuarto simplemente nunca encajó, así que lo redujimos a tres. Cuando hicimos ese corte, todo encajó en su lugar. No es como si nada estuviera funcionando, es solo que cuando empiezas a repartir el espacio total para lo que quieres que una clase haga en entornos de tiroteos, no importa dónde pusieras esa cuarta clase, porque siempre se sentía como si estuviera invadiendo lo que hacían las otras. Eso es lo que dijeron.
Ahora, veo muy importante el hecho de que dijera que no es como si nada estuviera funcionando. Es decir, yo supo que habían cosas que estaban funcionando, pero que no lo veían del todo bien. No terminaba de encajar, al menos para el lanzamiento de Destiny. También usó la palabra encroaching, en inglés, ¿vale? Que además de invadir, significa más bien usurpar, ¿vale? Como eclipsando lo que las otras subclases eran capaces de hacer. Bueno, las otras clases. Ahora, igual estáis pensando en... como la cuarta subclase estaba terminando con las barricadas de titanes, o pasaba como si nada, o si de algún modo inhabilitase la capacidad de usar habilidades. En lo personal creo que quizás podría tratarse de eso, o sea, imaginando una cuarta clase que en lugar de usar habilidades para atacar, use sus habilidades para anular las otras habilidades. Podría ser eso. O puede que no. Pero pensadlo bien, en Destiny 1 no existían barricadas, ni el esquivar del cazador, ni las grietas de hechicero, así que no estamos hablando de ese tipo de clases. ¿Vale? Así que, ¿de qué forma esta cuarta subclase podía invadir a las otras? Y pensándolo de ese modo, en Destiny 1 no añadieron barricadas, ni esquivar, ni grietas, ¿vale? Quizás porque aún no lo veían seguro para el juego, ¿vale? No terminaba de encajar. Igual que no añadieron eso en Destiny 1, y ahora han añadido pues las barricadas, esquivar, grietas, también han introducido Stasis, que es una habilidad mil veces más invasora y problemática que todas las anteriores habilidades y exóticos juntos, así que en mi opinión, Poder podrían retomar la idea 100%, ¿vale? Ahora ya están, bueno, al menos ya están probando cosas más difíciles dentro del juego. Ahora, han pasado muchos años y las tres clases se sienten bien, ¿vale? Incluso en algunos temas del lore ya se consideran la Trinidad, la Trilogía, como quieras llamarlo, ¿vale? Las tres. Pero al igual que cambiaron los planes para Europa, la Zona Muerta Europea, otras subclases y demás, podrían volver a traer esta cuarta subclase con una nueva reintroducción en términos de lore y historia, si es necesario. Y creo que sería un puntazo para nuevos jugadores y sobre todo para veteranos, ya que llevan años sin crear un nuevo personaje, ¿vale? O sea, eso sería increíble para muchos. Puede sentirse como un sueño muy ambicioso, pero recordad lo que dijeron. O sea, realmente no es que funcionara mal, ¿vale? Solamente que no encajaba del todo. Y recordad lo que os dije antes, ¿vale? En Destiny 1 solamente soñábamos con el día de que llegaran las pirámides, pero casi ni las esperábamos. Soñábamos con usar la oscuridad, pero ni nos ilusionábamos por ello, ¿vale? Y bueno, voy a terminar diciendo que poder puede ocurrir. Podría que no ocurriera, lógicamente, ¿vale? Pero eso es lo que sabemos por ahora. Y bueno, cualquier otra novedad sabéis que os la compartiré aquí en el canal. Ahora, vamos a pasar al resto de cosas importantes que nos comentaron, ¿vale? Porque no era lo único. Continúan y dicen: si bien Bungie siempre planeó lanzar las 6 subclases iniciales en el lanzamiento original de Destiny, un equipo separado ha estado trabajando silenciosamente en 3 subclases adicionales desde el lanzamiento del juego el año pasado. Y bueno, nos hablan de las subclases del Rey de los Poseídos, ¿vale? Para comentaros un poco cómo iban trabajando en aquello, desde el lanzamiento iban trabajando ya en ello. Luego, la iteración, nos dicen, es un elemento importante cuando se intenta agregar nuevas formas de jugar con personajes que los jugadores han usado durante más de un año, en este caso más de 7 años, ¿vale? Por ejemplo, cuando Bungie comenzó a trabajar en la nueva habilidad de hechicero, consideraron convertir a la clase en una especie de nigromante, que podía resucitar a los enemigos caídos como súbditos y luego enviarlos tras sus enemigos. Bungie finalmente se decidió por la capacidad del Invoca Tormentas para disparar relámpagos en cadena, pero el equipo espera volver a la idea del nigromante en algún momento. No me quiero estirar con eso, pero sí, o sea, realmente increíble. Y bueno, algo realmente importante a mencionar es pues el fuego de alma. Vale, el fuego de alma es la habilidad verde que veis que usa la colmena, muy probablemente el elemento que utilicemos el año que viene con la reina bruja, ¿vale? Sabemos que habrá más subclases de la oscuridad, así que es muy probable que se trate de eso. Que por cierto, no es magia de la colmena, es ciencia, ¿vale? Técnicamente es ciencia, pero eso sería muy largo de explicar. Pero sí, creo que esa habilidad de nigromante tiene potencial de aparecer para la próxima temporada, ¿vale? Luego, el cazador de vacío, continúan, dice, fue probablemente el más difícil, dijo Merrill. Probablemente lo reiniciamos 4 veces antes de decidirnos por algo que nos gustó. Comenzó como un personaje rastreador que podía ver detrás de las paredes, y la fantasía era buena, pero no funcionó bien. No se sintió muy bien para jugar. Con otras ideas, era al revés, donde la mecánica se sentía realmente bien, pero no podían encontrar esa fantasía de poder enganchar a nadie a querer usarlo. Así que continuaron iterando. No es ningún secreto, dice, pero así es como se hace que un juego sea realmente bueno, ¿vale? Arreglas 100 cosas que nadie notará jamás. Ahora, ahí termina lo más importante que quería
mencionaros, creo que la forma en la que hablaron de la cuarta clase ha sido algo muy importante que recordar, sobre todo ahora que están empezando a traer todas esas cosas con las que soñábamos en Destiny 1. Sobre todo el que quieren regresar a la idea del nigromante, teniendo en cuenta que tienen que hacer más subclases de la oscuridad, que están en ello, ¿vale? Para próximos DLC. Estoy muy seguro de que podemos verlo fácilmente para la reina bruja, ¿vale? Y bueno, tener en cuenta que Nokris puede resucitar enemigos, la colmena, ¿vale? Y luego, por otra parte, los poseídos, ¿vale? O sea, está la habilidad de poseer, así que ya veremos si vemos algo similar a eso. De cualquier modo, me ha parecido muy importante mencionar todo esto. Decidme qué os ha parecido abajo en los comentarios y, como no, continuaremos al tanto de lo que sea que nos revele Bungie para adelante, ¿vale? Pronto tienen que empezar, ¿vale? Estamos llegando a verano y ahí es cuando empiezan a caer las buenas noticias, así que muy atentos al canal. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vas a verlo. Adiós.